¿Cómo restaurar de fábrica teléfono Huawei Honor 90 Lite? Con respecto a este teléfono, el usuario me comenta que lo compró y posteriormente procedió a encenderlo y llegó hasta allí. No llegó a configurar su cuenta de Google. Dice que no sabe por qué. Le aparece el siguiente mensaje posterior a que lo volvió a encender luego de aproximadamente un mes de estar guardado. Me dice o me aparece el mensaje: se requiere la contraseña después del reinicio. Algunas funciones se deshabilitarán por seguridad. Lo que vamos a hacer es restaurar de fábrica este teléfono y posteriormente, si solicita ingresar el usuario de Gmail, usuario y contraseña de Gmail que estuvo asociado al mismo, pues ese es contenido para otro video tutorial. Mientras tanto, vamos a hacer el respectivo reseteo o restauración del sistema operativo original del teléfono. Ok, lo primero que se debe hacer es apagar totalmente el teléfono. Estando el teléfono apagado, pues presionamos el botón de volumen más, lo mantenemos presionado y seguidamente presionamos el botón de power. Unos segundos. Seguidamente, cuando aparezca el logo, presionamos el botón de encendido hasta que aparezca el respectivo menú. Suelto. En este caso ya aparece. Quiero aclararle que dependiendo del modelo de su teléfono, este menú le puede aparecer en español o en inglés. En mi caso me aparece en inglés, pero por lo general son las mismas opciones a seguir. En este caso voy a seleccionar la segunda opción, Clear Data. Voy a poner una imagen de cómo posiblemente le puede aparecer en el idioma español. Voy a colocar aquí al lado. Seguidamente, al seleccionar o ir a la opción Clear Data a través de los botones de volumen más o volumen menos, si obviamente selecciono volumen menos, pues va a bajar, o si selecciono el volumen más, va a subir. Seguidamente, cuando esté encima de la opción correspondiente, en este caso es Clear Data, yo voy a presionar el botón Power. Seguidamente voy a seleccionar la primera opción, Factory Reset, que es resetear de fábrica, y seguidamente presiono el botón de Power. Aquí me dice, me da una opción donde yo debo escribir la palabra Yes y posteriormente resetear de fábrica. Voy a escribir Yes y seguidamente le voy a seleccionar la opción Factory Reset a través de el menú de navegación, de volumen más o volumen menos, voy a la opción correspondiente y para seleccionarla, pues selecciono el botón de Power. Quitamos. Y viene y el proceso de reseteo del teléfono, pues va a tardar algunos minutos dependiendo del modelo de su teléfono y del rendimiento del mismo. En este caso va corriendo el proceso pues fluidamente. Esperamos, reseteo satisfactorio. Yo procedo a darle atrás en Back y presiono Back. Luego selecciono la primera opción, Restar, que es reiniciar el teléfono. Vamos a darle a Reset. Y con el botón de Power, pues selecciono la opción correspondiente. Esperemos y lo voy a dejar aquí un ratito. Aquí viene. El proceso puede durar aproximadamente entre 5 a 10 minutos, dependiendo del modelo de su teléfono. O puede que dure un poco menos. Continuamos. Aquí vamos a seleccionar la opción correspondiente. Yo voy a empezar a llenar los datos. Dice tarjeta SIM. En este caso no tengo a la mano una tarjeta SIM para colocarla. Omitir. Voy a omitir conectarme a una red Wi-Fi. Posteriormente lo puedo hacer. Y le digo finalizar. Y listo. Restauramos el teléfono de fábrica. Voy a aclarar lo siguiente. No me solicitó usuario y contraseña de Google porque efectivamente el usuario en su momento, al momento de comprarlo, pues no ingresó el mismo en el teléfono. Como les comenté en el inicio del video, él simplemente compró el teléfono
procedió a encenderlo. Cuando me empezó a solicitar los datos correspondientes, pues él simplemente apagó el teléfono porque no lo iba a utilizar en ese momento y procedió a guardarlo aproximadamente un mes o dos meses. Luego de eso, pues encendió el teléfono y aparecía efectivamente el usuario y le solicitaba colocar un PIN de seguridad, el cual por supuesto no conocía porque él en ningún momento lo ingresó. Entonces, si a usted le solicita ingresar el usuario y contraseña de la cuenta Google asociado en su momento en el teléfono, ese es contenido para otro video tutorial. De todas maneras, para este modelo específico yo voy a buscar en YouTube un video adecuado para el mismo y se lo voy a dejar en la link en la descripción de este video. Así que gracias por ver el mismo, pues chao, hasta la próxima.